Chule, ¿cómo andan? Pensando media hora antes. Un saludo, compa Diego. Saludo, compa. Mi jeque, Alberto. Paulina, noches. Saludos, Albert Bernal, hasta Perú. Muchos saludos, compa. Un día voy a ir para allá, compa, a subir aquellos cerros. Machu Picchu estaría a todo dar. Tengo unos camaradas de aquí que ya fueron. Cuando vaya para allá, le mando saludos. ¿Cómo andan? Me adelanté media hora, leí, no tenía nada. Ya estaba aquí, Dioquis, que no empezara de una vez. ¿Tan buena la Rolando? Saludos, compadre de Monterrey. Saludos de Culiacán, Sinaloa. Saludos hasta Chicago. Jeque Brenda. El rancho. Fui en la mañana, compa. Ya me regreso ahorita. Pues la idea es tratar el tema de la diferencia entre generar afecto y generar atracción. Ese es el tema del día de hoy. Más que me conecté 20 minutos antes. Habla de los jales. ¿A qué te refieres con los jales? ¿Del trabajo o de las pleditas? Compa Gabriel, un gusto. Qué bueno que les agrade lo que les digo. Power Ranger azul de ese pelo, ya más o menos. Son los lentes de la moto. Todo para pasar desapercibido. El rojo era el que rifaba, ¿no? A ver, pues preguntas. Este es el momento. Saludos, compa Cray. Y la barba. Está en la lavandería la barba, compadre. Está perra la gorra, ¿verdad? Y me gustó. Preguntas, preguntas, ¿quién tiene una pregunta? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quieren que le explique? ¿Algún abridor para un grupito de mujeres? Pues mire, la clave en un grupo de mujeres es que se acerque y le hable a la que le guste menos. A la que a usted le guste, a esa no le hable. Llegue con la que se le haga menos atractiva y con esa empieza a platicar y ríase con ella. ¿Qué hago si extraño a Let's? Aguantar, compadre. Aguantar. Saludos hasta Vallarta. ¿Foto del hombre araña o se le suspenderá la cuenta? Pues, suspéndela. Gracias, compadre. ¿Cómo se hizo chingón, jeque? Pues trabajándole macizo. Y siempre queriendo ser un poquito más sabio. Desde plebe siempre me gustó eso. Después, cuando le hablo a la que me gusta, no le hable hasta que ella le hable a usted. Cuando ella lo vea que se está riendo con todas, menos con ella, en algún momento, si usted es atractivo, le va a hablar ella a usted. Cuando ella le habla a usted, entonces ya le dio permiso. Y ahí empieza el juego. ¿Es bueno aclararse a una mujer? No, no es bueno. No es bueno porque nunca sabes cuándo realmente le gustas a una mujer. Y si no le gustas, vas a quedar muy, pero muy mal. Lo que tienes que hacer es ser atractivo, tan atractivo para ella que ella se te declare a ti. Saludos. Compa terminé mi ex a los 15 días, me puso una denuncia. Cuando fui a la fiscalía me la quitó. Esa es una técnica femenina durísima para generar atención del hombre. Tomar. La voy a agregar como técnica femenina. Técnicas femeninas para generar atención en el hombre. Póngale una denuncia en la fiscalía. Una técnica.
Una génica especial para los que estamos en el vivo. Pues qué será bueno. Pregúntenme un escenario y les platico. Una vez regalé unos lentes, llegué con unos lentes de soldador y dije que, a ver, que le había regalado unos, que le había traído unos lentes del viaje. Y cuando los vio lentes de soldador, soltó la carcajada. ¿Qué será bueno subir en redes para el valor social? Tienes que proyectar masculinidad, tienes que proyectar que tienes muchos amigos, que te gustan los deportes de riesgo. Es bueno regalarle rosas a una mujer. Mire, el problema de los regalos, todo lo que sea dar cosas va a generar afecto, pero no va a generar atracción. Y ese es el tema de hoy. Si generamos puro afecto, nos va a ver como un gran amigo. Por eso, si usted va y le regala rosas, que está generando afecto, si no ha generado atracción, no va a ser, va a ser cada vez menos atractivo para ella. ¿Cuál es la mejor forma de generar atracción? Haciéndola reírse, portándote indiferente. No falla, compa. Yo necesito saber por qué usted, jeque, con tanta sabiduría no tiene novia. ¿Y quién le dijo que no tengo novia? A mi atención femenino ya tengo más de la que necesito, gracias a Dios. Yo tengo años sin perseguir. Yo descarto, no persigo. Después de la denuncia me llegaron más mujeres al Facebook. Vea que les gusta la competencia. ¿Por qué trae lentes de mosca panteonera? Pues porque no quiero que me reconozcan en la calle, pues yo quiero seguir andando como perro café por los aeropuertos. Sábados y después se enfría. Pues así es como va a ser, compa. Si le gusta a usted el cotorreo para los sábados con ella, sígale para adelante. Y si usted quiere algo más, entonces no le dé atención ni los sábados. El compa jeque es correcto. Si yo la regué y me distancié un poco, creo que es correcto que yo sea el que le escriba. Depende cómo la haya regado. Necesitaría saber más del caso. Si solo lo busca los sábados, si usted quiere algo más que lo busquen los sábados, entonces no salga el siguiente sábado. No salga el siguiente sábado hasta que se proponga otra cosa. Técnica, bonito delineado, se parece a esa palma. El delineado, dígale, está bien bonito. Me gusta cómo te maquillas, me recuerdas a mi tía. De nada, dije que. Con las gringas funciona igual. Mire, con las gringas, yo la neta no tengo experiencia, yo puras mexicanas. Pero mi compadre, el que quede en Los Ángeles, a él sí le pueden preguntar. Ese sí tiene toda la experiencia del mundo con las gringas. A mí me gusta hablar nomás de lo que me consta, compadre. Y no me consta con las gringas. De modo que, pues, ¿para qué hablo de eso? ¿Cómo ser más masculino? Hay que ser más centrado, más sereno. Hay que tener más fortaleza mental, sobre todo menos emocional. La castigamos después de contestar la semana, la descartamos. Pues usted le va a ir midiendo. Usted dígale, ¿sabes qué? Este sábado no me interesa salir. Nos vemos el miércoles. No, pues no acepto. Ah, pues entonces no. ¿Qué hacer si la veo todos los días? Pues tiene que aplicar muchas técnicas para que no haya rutina. Más técnicas para provocar a los hombres. Mire, está muy fácil, oiga. Todas las mujeres se portan mamonas o creen que portándose mamonas y regazonas, haciéndonos enojar, uno se va a enganchar. Usted haga lo contrario. A nosotros lo que nos enamora mucho es el tema de sentirnos muy masculinos, muy protectores. Finja vulnerabilidad. ¿Qué hubo, le compadrean? Mándeme info sobre sus consultas, viejo. Pues sí, un paro, mándeme un mensaje directo aquí por el TikTok o mándeme mensaje por el Instagram y ahí lo atiendo, ahí lo programo. ¿Qué estilo de música? A mí me gusta, compa, casi de toda. A mí me gusta música ranchera, electrónica, rock pesado, Rammstein, Cartel de Santa.
Todo lo que sea música que lo acelere uno, bienvenida. Es sin publicar foto con la novia. Pues aunque no lo fuera, va a parecer siendo eso, porque va a parecer como que usted está tratando de marcar territorio o que la está presumiendo. Y si parece que usted la está presumiendo, pues parece que usted tiene menos valor que ella. Evítelo, es mejor dejar la duda. Si era mi mejor amiga, me enamoré de ella y se empezó a burlar con su nuevo novio. Descártela, compa. La única manera de que esa mujer llegue a hacer algo es que deje de ser su amiga. Y si el vato, y si ya tiene novio y se burla de usted, es que no lo respeta. Mientras no lo respeta, no va a ser atractivo. Un hack, técnica para ver si la ve a diario. Indiferencia, compa. Aplique la indiferencia. Y luego vaya, platique y hágala reír y luego se le aleja. Ya llegó tarde, sí, mon, compa, llegó tarde. Un abrazo, compadre. ¿Pasa si la chica mandó friendzone, me alejé? Bueno, cuando usted se alejó, usted generó atracción. Cuando generó atracción, entonces lo buscó, pero se arrepintió. Lo está tanteando, déjala que escale. Las mujeres, ¿cómo generamos atracción o afecto? En los hombres lo que más nos atrae es el tema de la belleza y es el tema de que la mujer se porte dócil con nosotros. Eso nos atrae. Y ahorita se me van a echar encima, ¿cómo es posible que...? No, son dinámicas. Se van a portar dóciles con el hombre que les interesa en los momentos en los que eso aplica, en momentos de la intimidad. ¿Por qué son indiferentes? Porque la indiferencia en las femeninas les genera atracción. ¿Cómo generar emociones en la relación? Aplicando las encas. Hay que bromear, hay que jugar. En el caso de las mujeres tienen que provocarle alegría, tienen que provocarle enojo, tienen que provocarle molestia. Necesitan estar cambiando. Cuando nos tratan bien, la mujer nos pica el deseo. Así es. Saludos hasta Coahuila. ¿Cuánto tiempo lleva con su novia? Pues esas ya son preguntas personales que no le voy a contestar. Lo que sí le puedo decir es que yo tengo experiencia en relaciones chidas que me han durado décadas, compadre. Décadas. Más de 20 años me han durado. ¿Qué hacer cuando estás conociendo a alguien? Si te gusta, tienes que generar atracción. No le des cosas. Consejo para enamorar más a mi pareja. O sea, hay que jugar. ¿Cómo era el jeque Sim? Pues no era el jeque, porque no lo trataban como jeque. ¿Cómo saber que la morra está jugando con uno? Qué buena pregunta. Pues cuando no le mete interés a ella. ¿Cómo ser más fuerte mentalmente? Evite la comodidad. Evite la comodidad. Y entre más retrase la comodidad y el alivio, más fuerte se va a hacer, compadre. Haga cosas que son buenas para usted, pero que no le gustan hacer, como bañarse con agua fría. Morro 17. Busque la sabiduría. Lea un chingo, aprenda y prepárese. Soy enfermero, paisa, pues muchos provechos, saludos. Los Ocle, ¿cómo, Dupo? A ver, espérenme tantito.
¿Qué hubo, le, comadre Michi? Saludos hasta Cuernavaca. Mándeme una foto de la armadura de Hernán Cortés. Ahí está, dicen que me da 1.50. Ya está. Ese chapo era bravísimo. Acabo. ¿Qué música? A ver, puse a Señor Civilón. Si está tratando de cerrar con beso, está forzando las cosas. Yo diría que no force las cosas. Lo mejor es que en todo caso se acerque como si fuera a dar un beso y no lo dé, a menos de que ella sea la que le mueva. Las carreras de la baja. Fíjense que nunca he ido, pero estaré bien. Hay que ir a conocer para allá. Yo soy muy vago para donde me. ¿Le pusieron los cachos alguna vez? Claramente que sí, güey. Me invitan muy, me invitan a todos lados. Y el que dice que no es porque no se dio cuenta. Ya vamos a entrar en tema. En 3 minutos iniciamos. Bueno, o total de una vez. El tema es la atracción y el afecto. ¿Qué hago si apliqué las técnicas, se enamoró una chica y también a la que la apliqué? Pues elija uno. A ver, nueve solicitudes. Se iba a conectar un güey. No lo veo. Es decir, sin pagar la cuenta. Simpear es hacer algo para ganar su afecto, para ganar su amor. Si usted invita, usted paga. La gorra, yo la mando a hacer, compa. Mando a hacer mis propias gorras. Bueno, entonces, vamos entrando en materia. A ver, pongan atención porque va a empezar la clase. Ya van a ser las 6. Déjate de ver sin gorra y sin gafas. No, compa, ¿cómo crees? Es como pedirle al santo que se quite la máscara. ¿Cómo dar detalles sin simpear? El tema de simpear es acerca de dar cosas para obtener algo. Es una manera de manipular, ¿va? Entonces, en una relación se pueden generar dos cosas. Amor, se puede generar afecto y se puede generar atracción. El problema es que lo que genera afecto te resta atracción y lo que genera atracción resta afecto. Entonces, cuando el vato intenso lo que hace es tratar de generar afecto. ¿Cómo? Le invito a comer, le doy regalos, le doy detalles, le doy aprobación, le doy chocolates, la paseo, la escucho cuando tiene problemas. Y todo eso, lo que hace es generar afecto. Y está bien, pero generan tanto afecto que lo que sucede es que los ven como un amigo, a un amigo al que aprecio mucho. Y ya cuando lo aprecio mucho, el amigo les dice, oye, pues quiero ser tu pareja. No, amigo, no te veo así. Por eso los frenzonean, porque se la viven haciendo cosas para generar afecto. Porque creen que generando afecto, la dama se va a enamorar. Pero si no generan atracción, si no es atractivo, te va a ver con gran afecto como un amigo, como un hermano. No les va a entender, no los va a ver con atracción. ¿Ok? Entonces, lo que genera atracción son las cosas que hagas
en donde te resistas a ella, en donde ella no te pueda obtener. Saludos, compa Miguel. Ser indiferente, hacerla enojar, provocar emociones, manejar un nivel de respeto. Por ejemplo, si la mujer tiene sus problemas y yo me pongo a que yo sea su paño de lágrimas y escuchar todos sus problemas y que se desahogue conmigo, eso le va a generar mucho afecto, pero no le va a generar atracción. Me va a ver como un amigo o como un hermano con el que siempre puede contar. Si en lugar de eso yo le digo, no, espérate, a mí eso ni me lo platiques, o simplemente cuando me empieza a generar sus problemas, yo le cambio el tema y le digo algo que le dé risa. Yo no voy a escuchar sus problemas, yo le voy a cambiar sus emociones, porque generar emociones es generar atracción. La emoción que sea, no importa. La emoción puede ser de felicidad muy alta o de enojo muy alta, no importa. Todas las emociones generan atracción. El dar cosas genera afecto. Entonces, ¿qué es lo que hace el intenso? Da un montón de cosas, detalles, regalos, flores, cenas, aprobación, validación, bla, 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 atención y demás. Genera afecto. Cuando a la muchacha le dicen, oye, ¿por qué no andas con él? Si es tan bueno contigo, te da todo, te compra, te lleva, te trae, siempre está para ir a resolverte tus problemas. ¿Por qué? Pues es que me conviene, te conviene si hace todo por ti. Pues sí me conviene, dicen las damas, sí me conviene, pero no me gusta, no me atrae. ¿Cuál es el que les gusta? Les gusta el vato que no les hace caso, al que buscan y no a la primera les da aprobación, el que les dice, ¿sabes qué? Pues la neta, no eres mi tipo. El que les muestra desinterés, ese es el que les genera atracción. Lo que hace el chaca es que no dan nada, ni una cosa que genere afecto. Ni flores, ni detalles, ni escuchar problemas. El chaca, el fuckboy es lo mismo, pues. Ni escuchar problemas, ni resolver problemas, ni estar ahí para apoyarla en lo más mínimo. Con eso da la impresión de ser un vato de alto valor porque no me pone nada de interés, porque no le intereso. Si no le intereso es porque él es más valioso que yo. Eso les provoca los instintos y esto genera atracción y atracción y atracción. Lo que hace un chaca es generar pura atracción, y eso funciona siempre. Funciona, por claro que sí, para enganchar a las mujeres. Sí, sí funciona. Al principio, un tiempo. Por eso hay quien se la vive de chaca y te dice que las relaciones no van a llegar a 5 años, que las relaciones son temporales, se van a acabar. Porque jugando la de chaca, solo con atracción, no vas a sostener una relación a mediano ni largo plazo. El intenso da cosas, detalles, puro romanticismo que genera afecto, pero no genera atracción. El chaca no te da nada romántico, ningún detalle, pero te genera mucha atracción porque te rechaza, porque te provoca las ganas de validarte como mujer atractiva, como yo sí lo voy a lograr. Esos son los dos extremos. Lo que uno hace es el punto medio. Yo genero mucha atracción y luego genero afecto. Pero por cada 10 cucharadas de atracción, de emociones, una de afecto. Yo sí regalo flores, pero no me la paso regalando flores. ¿Por qué? Porque el vato que regala flores todos los días genera mucho afecto. Genera tanto afecto que pierde todo el atractivo. Y es cuando las amigas le dicen, ¿por qué no andas con él si te regala flores? Es bien romántico, detallista y atento. Pues es que no me atrae. El chaca nunca regala flores. Nunca da detalles. Lo que hace es que provoca en la mujer la idea de que un día sí me va a regalar flores, un día sí va a ser romántico. Y eso genera una obsesión que genera muchísima atracción. ¿Y cómo se genera atracción sin forzar a querer hacerlo? Con desinterés, compadre. Si usted muestra desinterés por la dama y no le da validación, ella se lo va a querer ganar. Si usted cuando una dama está hablando, usted pacientemente la escucha hasta el final, le está dando aprobación, validación, ahí va a generar afecto. Y lo va a ver como un amigo. Si usted le interrumpe, le cambia el tema y le hace reír y le dice cosas y la provoca, usted va a generar atracción. ¿Aplica para ambos? Sí, solamente que en las féminas
En las femeninas, la atracción se genera diferente que en los hombres. Pero si ustedes, como mujeres, a un vato no le generan atracción, solo le generan afecto, van a vivir siendo la casi algo. La que, ahora sí, cuando dejes a esta novia, ahora sí va a venir conmigo. Esa es la que le van a hablar cuando ninguna otra le conteste. Porque hay afecto, pero no hay atracción. Tengo amigas a las que les tengo afecto y no siento atracción. Perfecto. Precisamente porque son sus amigas, no son sus parejas. Y entre amigos puede haber muchísimo afecto, pero no hay nada de atracción. Entre amigos nos damos cosas, nos invitamos a comer, nos damos atención. Estamos al millón para los problemas, para lo que quieran, para lo que ocupen. Eso genera afecto, 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 afecto. Así estableces una relación de amistad. Cuando no funciona es cuando la pareja quiere ir dando muchísimo afecto y no generas nada de atracción. Si ya generé atracción, ¿cómo genero afecto en un hombre? Se genera afecto con atenciones. A los hombres se nos llega por el estómago. ¿Qué dices de los amigos con derechos? Yo digo, los amigos con derechos es una forma de cobardía. Yo tengo amigas y he tenido parejas. Y nunca confundo las dos cosas. Yo a mis amigas ni besos ni caricias. Los besos y caricias del jeque son un privilegio para quienes han sido su pareja, no más. ¿Leíste algún libro? He leído cientos de libros. Y en una mujer, si ya genera atracción, generen más atracción. Siempre generen más atracción. Nunca hay suficiente atracción. Siempre estén generando atracción. Afecto también hay que generarlo. Pero si una mujer les tiene 100% de afecto y cero atracción, nunca va a ser su pareja. Si una mujer les tiene 100% de atracción y cero de afecto, no los va a poder dejar. Por eso los chacales funciona el método. Ahora, el punto de equilibrio para mí es 90% de atracción y 10% de afecto, para que nunca me quiera dejar por la atracción, pero sí le doy afecto porque me interesa algo a largo plazo. A mí solo me interesan las relaciones estables. Yo nunca he sido a andar cambiando de pareja. Fue último que le escribí y no me ha respondido. Compa, si usted le escribe a ella, cuando ella ya no le escribió, lo que está generando es siendo comprensivo con ella. Va a generar afecto, no va a generar atracción. Atracción, sí, se oye bien raro con los frenos. ¿Cómo genero afecto si ya generé atracción para ser un simp? Ah, muy bien. Miren, el simp le regala una flor todos los días, una rosa todos los días, para lograr que ella lo quiera. Eso es manipulación, por eso se llama simpear. Lo que usted tiene que hacer es que cuando ella no espere nada de usted, usted le regala una flor. Pero esa flor va a ser la flor que a ella le gusta, del color que a ella le gusta. Porque va a notar que usted le puso atención. Ahí va a generar afecto. Una cucharada de afecto. Y después de esa cucharada de afecto le va a dar 10 cucharadas de atracción. ¿Tiene canal de YouTube? Fíjese que no. Todavía no tengo canal de YouTube. Pero no sería malo. ¿Cómo generar atracción, jeque? Tips. Todas las técnicas son para generar atracción. Chequen las 34 técnicas que sabemos. Es para generar atracción. Es hacerla enojar. Es mostrar indiferencia. Y es establecer que uno es más, que no hay nada más importante del mundo que uno mismo. Si yo paso por una dama y le digo, vamos a ir a cenar comida italiana. No le pregunto. Yo llego, se sube. Vamos a cenar comida italiana. Yo voy a ir a cenar comida italiana y me gustaría que me acompañaras. Si la dama me dice, no, es que a mí no me gusta la comida italiana. Si yo cedo a lo que ella quiere, genero afecto. Si yo le digo, no, es que yo quiero comida italiana. Si quieres ir conmigo, bienvenida. Si no, yo voy de todas maneras. Ahí genero atracción. ¿Cómo trabajo las técnicas propias? De las que yo le propongo, adapte las suyas. Todo lo que sea hacer diferente de lo que ella espera, jala como una técnica. Porque es hacer lo contrario de lo que ella quiere. Responder historias y que ella conteste, jalan visto. Bueno,
Responder historias, usted está dando una muestra de interés, con eso va a generar afecto. Si hace mucho eso, genera afecto, no genera atracción. Cuando ella le contesta y usted la deja en visto, la deja pensando porque la dejó en visto. Está bien, con eso va a generar atracción. Si abusa de eso, lo van a mandar a volar por estar jugando ese jueguito. Una lista de reproducción. Si me dice cómo hacer listas de reproducciones, yo hago lista de reproducción. Entonces, si una dama les interesa, generen atracción y luego afecto. ¿Cómo dar detalles sin simpear? Denle un detalle, no para conseguir su afecto, no para conseguir su aprobación, cuando ustedes quieran hacerlo, porque nazca de ustedes. Pero primero tienen que haber generado mucha atracción, porque si el afecto que dan supera la atracción, en ese momento los van a empezar a descartar. Si no tengo carro, la llevo en Uber, en las posibilidades que usted tenga de pasearlo. Usted tiene su vida como está luchando por triunfar en la vida y tiene sus métodos. La mujer que le va a convenir ahorita es la que lo acepte ahorita en los métodos que está. Obviamente usted está pensando cómo salir adelante, pues no se va a quedar ahí. Pero si una dama le dice que usted no es valioso porque no tiene todavía carro, esa dama ahorita no le conviene y después tampoco. No ha hablado, pero ha reaccionado a mis publicaciones. ¿Qué significa si ya es mi novia? Porque no ha generado usted suficiente atracción para que ella le quiera hablar. Si esta muchacha fuera novia de Maluma, ¿usted cree que no le hubiera hablado ya? Claro que le habla, y seguido para verlo. Tiene que generar más atracción, aplique las técnicas. Arme la lista en Spotify y después comparte el enlace. Ande, caray, pero ¿cómo paso los TikToks al Spotify? ¿Se puede generar atracción por mensajes? Sí. El fino arte de jugar por WhatsApp es algo que existe y se juega muy bien. ¿Cómo generas atracción? Tienes que generar emociones. La atracción es emociones. Las mujeres les atrae lo que les emociona. Tienes que generar alegría, pero también tienes que generar enojo. También tienes que generar más, pues, chistes. Iba a decir algo, pero no lo puedo decir en TikTok. Me trabé. Saludos, compa Chihuahuas. Si me reacciona historia, si nunca respondo, está bien. ¿Sí? Es una forma de generar atracción. Pero si estira demasiado esa liga, se va a romper. En algún momento tiene que iniciar la interacción. Lo importante es, para generar atracción, es que usted escriba menos de lo que ella escribe. Cuando damos muchas muestras de interés, generamos afecto y perdemos atracción. Un hombre que vive lejos genera atracción, es complicado, pero tendrías que ser muy muy hábil para escribir casi casi como un escritor, para generar a través de historias de lo que te pasa. Anduve 4 años con mi ex y se casó con el que tiene 6 meses. Eso es porque seguramente usted en esos 4 años generó, usted fue atractivo para ella, por eso ella se le acercó. Entonces, cuando empezaron a ser pareja, usted le dio mucho afecto, regalos, cosas, detalles, consideraciones, aprobación, validación, cambiar por ella. Le daba afecto, 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 afecto. Y entre más afecto les das, menos atractivo eres. Entre más afecto les das, menos atractivo eres. El otro, con el que tiene 6 meses, le aseguro que no le ha dado ni la tercera parte de lo que usted le daba. Entonces, el vato es más atractivo que usted. Está muy sencillo, miren. ¿Qué es más valioso? ¿Los diamantes o los zafiros que venden los hippies en la calle? Los dos son piedras, y los dos son piedras que están preciosas. Díganme, a ver, ¿qué es más valioso, un diamante o un zafiro? Los diamantes son más valiosos, aunque son piedras, por la única razón de que los diamantes son escasos. Hay una abundancia de diamantes en el planeta que no se imaginan, pero la primera empresa que se formó como monopolio de diamantes los tiene guardados, dicen,
en unas cuevas acá en Estados Unidos, en sus bodegas. Y lo que hacen es que van soltando poquitos diamantes al mercado para que tengan valor. En realidad el diamante es sumamente abundante, pero está controlado cómo sale al mercado. Y así es como generas valor, así es como generas atracción, a partir de la escasez del diamante. Todos queremos un diamante, es muy bonito. Todos queremos un zafiro, pues a lo mejor, pero sabemos que a la hora que sea que vayamos a la calle vamos a encontrar zafiros, o vamos a encontrar, bueno, el zafiro también es caro, cuarzos. Los cuarzos son baratos porque son muy abundantes. Entonces, para generar atracción, lo que tienen que hacer es ser más escaso para que sea valioso. Un amigo, bueno, alguien que estaba consultando ahí por Zoom, le estaba dando asesoría, me dice, ¿qué hubo, mi Joker? Firme el compa Joker. Me estaba contando el compa, oye, estoy preocupado porque mi novia, empezamos primero muy bien. Yo andaba con una novia que me trataba muy mal y esta muchacha me pretendía, no soy infiel, no le hacía caso. Me enfadé de que mi novia me tratara mal, muy tóxica, me faltaba el respeto, no era amorosa. Terminé la relación con ella y empecé a andar con esta muchacha que me pretendía porque me trataba muy bien. Empezamos a andar, me enamoré y ya el tiempo ella se empezó a portar mal también. Se empezó a portar sangrona, se empezó a portar regazona, se empezó a portar no quería salir conmigo, o si quería salir quería que yo le pagara todo siempre. ¿Qué fue lo que pasó? Muy fácil, mi compa, le dije, está pero súper fácil. A tu novia le dabas muchísimo afecto, dejaste de ser atractivo, y el problema es que como no son conscientes de eso, las mujeres no te dicen es que ya no eres atractivo, te dicen me caes gordo. Otra vez lo mismo, no eres suficiente romántico. quieren hombre más atractivo, pero como no saben que eso es lo que quieren, lo que piden es más afecto. Entonces piden más afecto, te ponen más romántico, le das más afecto, y lo que pasa es, obviamente, que eres menos atractivo para ella. Entonces, ya cuando la novia era bien regazona, la dejó por la otra. Como a la otra le daba poca atención, para la otra era difícil que él le pusiera atención, la atención de él era valiosa. Cuando él se enamoró y le empezó a dar atención a diario, le empezó a comprar cosas, detalles, regalos en exceso, le dio detalles, le dio muchísimo afecto, empezó a dejar de ser atractivo para él. Y me decía mi compa, tengo un detalle, me la invité a cenar y faltando un rato para la cena me canceló. ¿Por qué? No, pues es que tiene muy ocupada su día y tiene mucha ropa que lavar. No es cierto, compa. Mentiras, no les crean. Usamos los pretextos las personas cuando no queremos decir la verdad. Y la verdad es que no le interesaba salir con él porque tenía ropa que lavar. Pero le dije la de Maluma. Y si Maluma lo hubiera invitado a cenar, también le cancela por la ropa sucia. Y ahí fue que no, pues a Maluma no le cancela. No le cancela a Maluma porque si Maluma la invita a cenar y ella le cancela, pues probablemente no vuelva a tener una oportunidad de salir con Maluma. Entonces Maluma es más valiosa por lo escaso que va a ser. Pero si usted le canceló, es porque sabe que mañana usted la va a invitar de vuelta. ¿Y qué hago? Nunca reclamar, nunca enojarse, nunca reclamar, insisto. Contéstele, ok, y no le vuelva a hablar en 3 días, hasta que ella le hable a usted. Y no aguantó ella, el segundo día fue y lo buscó a su casa y tuvieron una reconciliación maravillosa. Ese día uno tiene plan B y lo sube a su estado, pues sí, factorearla. Todo lo que genere afecto, todo lo que es dar cosas, todo lo que es ser comprensivo, todo lo que es ceder en cosas, genera afecto, pero perdemos atracción. Todo lo que es ser indiferente, ponerse uno primero, ser la prioridad uno, no ceder en cosas, decir por dónde se van a hacer las cosas, si te interesa, si no, ahí está la puerta, eso genera atracción. El chakra les va a decir, generan atracción y que no les importe el afecto. Sí les va a funcionar para llevar a la cama a la plebe. Sí, de hecho les va a funcionar.
Por eso no les va a sostener una relación. Por eso les dicen que las relaciones con chacas no duran. Jaló al 100 la técnica del audio. No falla, oiga, no falla. Todas las técnicas habrán notado que son prácticamente para molestar a la pareja. ¿Por qué? Porque empalagarla ya lo saben hacer. Porque empalagarla se les da natural. Entonces, el equilibrio, todo lo que ustedes hacen para empalagarla, ser románticos, detallistas y considerados, generan afecto y pierden atracción. Yo les tiro las técnicas porque con las técnicas van a provocar emociones que van a recuperar la atracción. Y tan es así que miren, yo apliqué una técnica de traer un detalle. Te voy a llevar, hace un tiempo, te voy a llevar un regalo. Le dije un día, ¿qué es? Y no le dije qué era, me esperé un día. Al siguiente día le dije, es algo que te va a servir mucho. Y te va a gustar y lo vas a usar. ¿Qué es? Y no le dije, dejé que se generara la ansiedad por saber qué era. El tercer día, ya cuando iba a venir de regreso, le escribí un mensaje de WhatsApp. Es una bolsa. Porque estaba en línea, entonces me esperé a que lo leyera. Y en cuanto se pusieron las palomitas azules, borré el mensaje. Eso hizo que la dama dijera, claro, es una bolsa, ya se le fue. Ah, pues voy a recibir una bolsa. Voy a recibir una bolsa de cuero de miles de pesos. Y cuando llegué de viaje, pasó por mí. Yo no menciono el tema de la bolsa. Hablo de todo menos de eso. Cuando por fin me pide la bolsa, saco una bolsa de Jarcia de esas que venden en el mercado de 20 pesos. Eso le generó todo un rollo porque tenía 2 días con ansiedad de ver qué era el regalo. Luego un día de ansiedad de ver la bolsa, pero ya sintió alivio al esperar una bolsa de cuero Calvin Klein o Michael Kors. Cuando le saco la bolsa de mercado y ve que esa bolsa no vale ni 20 pesos, le provocó enojo y le provocó risa. Ahora, ¿qué sucedió? Porque eso generó atracción, porque le causé muchas emociones, porque soy divertido. Todas las mujeres en relaciones a largo plazo dicen, es que mi relación es bien aburrida, no siento deseo, no siento atracción porque es muy monótono, siempre es lo mismo. Entonces, con las técnicas yo genero emociones, siempre generando emociones. Y eso es algo que les agrada. Entonces, si yo le hubiera traído la bolsa Michael Kors de 5 mil pesos, ella que hubiera dicho simplemente, ah, qué fregón, mira, me trajo una bolsa, claro. Cuando platicara con sus amigas, le iba a decir, plebes, el Luis me trajo una bolsa. Ah, qué bonita bolsa, te la trajo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Le iban a decir, oye, tú al jeque lo traes bien suato. Y ella iba a decir, así es, lo traigo bien suato porque estoy bien bonita. Eso es todo lo que iba a generar yo. En cambio, jugando con la técnica de la bolsa, lo que yo generé es que es una carcajada. Y se lo platicó a sus amigas. Y cuando le dijo a sus amigas, ¿saben qué, Luis? Pues me jugó una broma, me trajo toda la semana esperando una bolsa y me llegó con esta cochinada de 20 pesos. Soltaron la carcajada todas. Y lo que le dijeron sus amigas fue, se ve que a ti el jeque te trae bien suata. Si hubiera hecho lo que ella esperaba, si yo hubiera dado la bolsa cara, entonces le hubieran dicho, lo traes bien suato a él. Pero como le jugué la broma, le generé emociones y la puse contenta con una bolsa de 20 pesos, entonces lo que le dicen, él te trae bien suata a ti. Y eso hace que diga, este hombre es muy divertido. Y se lo dijeron, pues ya. Es bueno que haya hombres así de divertidos. Entonces, doy un regalo barato, broma. Y cuando no le espere, cuando ella espere que le voy a llegar con una cochinada, con otra bolsa de 20 pesos, entonces le voy a dar afecto. Genere atracción con bromas, con cosas que no tienen valor económico, con cosas que son divertidas en valor económico, mucha diversión. Con eso genero atracción. Cuando me aseguro haber generado mucha atracción, entonces cuando menos piense, cuando crea que le voy a llevar una cosa sin valor, entonces sí le llego con la Michael Kors de 2.500, de 5.000 pesos o lo que sea. Pero para ese entonces
ya pasó un tiempo, yo generé muchísima atracción y aunque al hacer esa muestra de afecto pierdo atracción, no pierdo de más. No pierdo tanta como para que ya me considere un hombre sin valor. No pierdo tanta como para que ella considere que es más valiosa que yo mismo. Entonces, una cucharada de afecto, 10 de atracción. Y voy generando, entre más atracción genero, 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 de repente cuando no lo espera, y no para ganarme su atracción, porque ya la tengo su atracción, sino para generar afecto, porque me interesa a largo plazo la persona, entonces doy una muestra de afecto. Y entonces yo soy un hombre emocionante, soy una pareja emocionante, segura de sí misma y masculina, pero al mismo tiempo no soy un idiota que solo la usa para mi beneficio, porque le muestro interés. Pero no soy el otro extremo que se la pasa mostrándole interés, queriéndola comprar con cosas, el cual no es atractivo y con el que andan solo por conveniencia. No hay relación, no hay intimidad más intensa que la que tienes con una pareja, con una mujer a la que dice, no me convienes, tú no me convienes a futuro. Pero si aún así quiero estar contigo es porque no hay nada de conveniencia. Hay puro deseo. Y eso es lo bonito. Ahí es donde los tratan como jeque. ¿De qué clase? Ok, estamos hablando de cómo dar detalles sin simpear. Esa es la clase de hoy. Cómo generar afecto y cómo generar atracción. Quiero que entiendan que cuando generan afecto pierden atracción. Y cuando generan atracción pierden afecto. Y lo que tenemos que hacer es generar un mundo de atracción. ¿Por qué? Vean el personaje del Trino. El personaje que hizo el Temach para la serie de Netflix. Ese vato era un chaca. Todo lo que hace el vato, todo despreciarla, hacerla sentir vulnerable, 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 genera muchísima atracción. Por allá en el octavo o noveno capítulo da una muestra de afecto. Y es todo. ¿Qué dilema, caray? No, no es un dilema, oiga. Es bien fácil una vez que lo entiendes. Y es mucho más sencillo generar atracción que irte por el lado del afecto. El físico genera atracción, definitivamente. Es una forma de generar atracción. Más en los hombres que en las mujeres. Los hombres nos enamoramos de lo que vemos y las mujeres de lo que sienten. Por eso las mujeres se maquillan. Y los hombres mienten. Pero los hombres manipuladores son los que mienten. Yo no digo mentira, las cosas como son. Si le interesa, si le gusta, esto es lo que soy, esto es lo que hay. Si no, pues qué caray, fue bueno conocerla, nos vemos. Porque yo tengo bien definida, derechito, cómo voy a vivir mi vida. Y quien me acepte me va a aceptar como soy. Esa manera de ser genera atracción. Todo lo que genere emociones, que no sea dar cosas, genera atracción. Fotos suyas en el gym, genera atracción, sí. Sí, claro, pues la belleza femenina genera atracción, por supuesto. Miren, me regalaron un doble G, 3G. No sé qué es eso, pero agradezco la atención. Juan Luis Rosales, Tocayo Rosales, muchas gracias por las G. ¿Quién es el jeque de Los Ángeles? El jeque de Los Ángeles es un compa mío que le entiende muchísimo al tema, ha estudiado también mucho y yo lo nombré un jeque cinta negra. El compa de Los Ángeles le entiende muchísimo a bloque 1, mucho, mucho, mucho. La atención genera afecto, la no atención genera atracción. ¿Cómo hacer que una mujer... ¿Y qué hace que una mujer genere afecto? Las atenciones hacia uno, las cosas que haga por uno. Muchas gracias, Juan Luis. Jeque pirata, no, compa, soy yo. Las mujeres nos generan afecto con las cosas que hagan por nosotros. Así de sencillo. Y los hombres generamos afecto igual con las cosas que hacemos por ustedes. El problema es cuando el afecto supera la atracción. Ese es el problema, porque una persona que le tienes mucho afecto y nada de atracción, pues es un amigo, un hermano, una hermana. Una persona que te genera mucha atracción y nada de afecto es el inalcanzable, es el objeto de deseo.
¿Conoces al Temach? ¿Cómo no, oiga? Yo estuve en el taller del Temach, le he aprendido mucho al compa Temach. De hecho, él me pidió que empezara a hacer contenido. Saludos a California. Llevar la contra genera atracción, ¿sí? Llevarle la contra genera atracción. Darle por el lado, hacer lo que ella quiere, genera afecto. Pregúntenme más así como mi compa. Pregúntenme qué cosas generan qué cosas. Por ejemplo, él me pregunta, llevar la contra genera atracción. Darle por el lado genera afecto. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer mayor que uno y una menor? Pues miren, yo solo he andado con mujeres que sean de mi edad o menores que yo. Nunca he andado con mujeres mayores. La gorra es marca El Jeque, línea de ropa exclusiva para El Jeque. Crossover The Match Jeque, estaría bien. Soy creador, buen estreno Liv. Pues ya llevo varios, pero gracias. Ignorarla genera atracción, sí. Ignorar a la mujer genera atracción. ¿Ha visto todos esos TikToks? El otro día subí uno, en donde dice, cuando todos los vatos que me ponen atención, no les hago caso y de repente llega uno que no me pela y hace ojos de atracción. Ignorarla genera atracción. No hablarle nunca genera atracción a él. No, oiga, aquí es al revés, porque todas las mujeres hacen eso de nunca hablarnos. Entonces, si hace lo mismo que todas, se pierde. Lo que genera atracción en los hombres es un poco alejarse, no mostrar interés. Y en las mujeres es al revés. Lo que genera atracción es mostrar interés. El otro estaba platicando con un compa en un Zoom, lo estaba asesorando, porque fue a una fiesta. En la fiesta andaban varias chavas y andaba una que no le resultó atractiva. No le agradó, por lo que sea. Pero a media fiesta, ella se le acercó, le llevó una copa, jijiji, jajaja, riéndose. Terminaron la noche juntos, amanecieron juntos. Y esa no le gustaba a él. Al día siguiente, mi compa bien piñado con la muchacha porque le dio mucho amor y le dio muchas caricias que le gustaron. Enamorado de ella. Así funcionamos los otros. En las mujeres es reducir el interés, les genera atracción a ustedes. Y en ustedes es al revés, mostrar interés nos genera atracción, nos genera afecto. Para que la chica sienta alta atracción conmigo, haga cosas en las que ella le admire, que ella lo pueda admirar de alguna manera y no le ponga atención a la primera. Dele la atención bien escasa para que la valore. ¿Qué opina de hablar del trip de alfas y betas con la morra? No. Ponerse a explicarle dinámicas de parejas es algo muy bueno de su parte que va a generar mucho afecto en ella. Cero atracción. Va a matar toda la atracción. Porque además es posible que ella crea que usted la quiere manipular con todas esas cosas que está diciendo. Si habla mucho usted, genera afecto. Si hace que hable ella, genera atracción. 2 meses de contacto cero, la busqué y no quiso regresar. Es que al ir a buscarla a usted estando una muestra de interés, genera afecto, nada de atracción. Y ella dijo, si lo había dejado, estoy totalmente segura de que no quiero con este güey. Usted tendría que haber hecho que ella lo buscara a usted. ¿Cómo perder el miedo a perderla? Dese cuenta que no le pertenece, no es suya. Usted cree que es suya, por eso cree que la puede perder. Pero no es suya, no le pertenece. No puede perder lo que no es de usted. Y si se va, que se vaya, compadre. Usted está muy señor de su vida. Su pareja es una invitada de honor, sí. Mientras lo trate con respeto, mientras le aporte experiencias positivas, no más, su vida continúa. ¿Cómo tener amistad con chicas? De muestras de afecto. ¿Cómo? Sea bien amable, considerado, apóyela, resuelva los problemas, escúchele los problemas, sea su paño de lágrimas, invíteles a comer. Todo eso genera afecto, cero atracción. ¿Publicar fotos con amigos le genera atracción a él? No, oiga, a los hombres no nos gusta la competencia. A los hombres masculinos no nos gusta la competencia. A los femeninos les gusta la competencia. A lo femenino le gusta competir para ganar al mejor. A lo masculino no nos gusta la competencia. No haga eso. Si sube fotos con otros hombres, lo que va a pasar es que
si el vato es muy masculino, la va a descartar. Muchas gracias, compa. Juan Luis, mírame, pues me mandó a hacer ejercicio mi compa. ¿Cómo conocer chicas sin Tinder? Actividades deportivas. Correr, fútbol, béisbol, yoga, cualquier actividad deportiva de pareja. ¿Qué se puede hacer cuando falla una técnica? Nada, compa, no le ponga atención a eso, no se obsesione, ni mencione el tema, siga para adelante. En otra ocasión la puedo volver a aplicar. Las técnicas las hacemos para provocar emociones, pero no la hago por ella, la hago por mí. Yo hago las técnicas, yo bromeo con eso porque me gusta bromear. Yo les puedo contar un chiste bien salado y la verdad no me importa si se ríen. Porque yo cuento el chiste porque a mí me gusta contar el chiste. Si a ustedes no les gustan, no me interesa. No me interesa. Yo no hago las técnicas por ella. Yo la hago porque me gusta hacer eso. Y si yo hago una técnica y no le gusta y no funciona, no me importa porque lo que yo quería hacer era aplicar la técnica. Ya la apliqué, ya soy feliz. Como el chiste de la hielera. ¿Qué tipo de interacción puedo? Si acabo con un grupo de amigas, pues participa en las actividades que les gusten a ellas y que les guste a usted. ¿Cómo hablarle en el gym a alguien, compadre? Si es para ser amigos, hágalo. Si es para conseguir pareja, hablarle a las mujeres es el peor lugar. No puede, no va a funcionar. Lo que tendría que hacer es que ella le hable a usted, porque usted es amigo de todo el mundo. ¿Qué hacer? Una mujer me mira mucho. Ah, qué buena pregunta. Pues acérquesele y bromele. Bromee con ella. Dígale un chiste salado. Si se ríe del chiste es que hay interés. Dígale un chiste salado. Confirmen, comadres. ¿A poco no? Si el compa les interesa, se ríen. Jequinas. Ah, se ve bien, jequinas. ¿Cuál es la diferencia de afecto y atracción en ellos? Nos atrae la belleza, nos atrae lo que nos provoca emociones, los bajos instintos, y el afecto se genera con las cosas que hacen por nosotros. Cuando haces algo por mí, me generas afecto. ¿Cómo hago para que él inicie la conversación? Pues dele señales de que quiere conversar con él. O iníciela usted. Pregúntele algo. Ustedes la tienen bien fácil como mujeres. Iniciar la conversación difícilmente la van a rechazar. ¿Qué es un chiste salado? Es un chiste que no tiene gracia. Por ejemplo, un chiste salado épico. Esta era una vez, había un perro que se llamaba Chiste. Lo mató un carro y se acabó el chiste. Ese es un chiste salado. Si usted le cuenta ese chiste a una dama que no es su amiga y se ríe de semejante chiste salado, hay interés. ¿Cómo ocasionarle emociones en la fiesta? Desinterés, rechazo, dele carrilla, pregúntale por qué tiene una oreja más grande que la otra. Ya es de noche, quítese los lentes. No, compadre, Batman no se quita la mascarilla. ¿Cómo generar atracción en redes sociales? Sus fotos tienen que ser muy buenas. Sigan al compa este. Al compa este, ¿cómo se llama? El chacamán les va a enseñar. El chacamán sabe cómo generar buenas fotos para las redes sociales. Me dijo que la conquiste casi como lo hice tu video. No le conviene. Compa, si a mí me ponen aquí una Miss Universo a un lado y me dice que quiere que la conquiste, yo ni le muevo. Porque si yo trato de conquistar, yo le estoy diciendo que ella es un objeto que yo me puedo ganar. Y además, que yo valgo menos que ella, por eso tengo que hacer un esfuerzo. Yo he andado con mujeres, solo con aquellas a las que yo les intereso como soy. ¿So? ¿Cártel de Santa sanando? Muy bien, compa. Se aprende, pero se aprende mucho preguntando, oiga. Pregunte y va a entender cosas. Siempre pregunte. Uno conoce a las personas más por lo que preguntan que por lo que dicen. Me resbalé demostrando muy afectivo, no de afecto.
No de nada, nada, nada que genere afecto. Voy a publicar en mi Insta la lista de las cosas que generan afecto y la lista de las cosas que generan atracción para que se las aprendan de memoria. Contestarle después esa atracción. Hacer lo que no espera para las mujeres es atracción. A la orden, compa Marlon. Entonces, en mi Insta voy a publicar ahorita que termine esto, la lista. Esto genera afecto, esto genera atracción. Y lo que quieran hacer. Quiero compas alfa. Pues entrale al canal. Sea usted un alfa y haga de sus compas puros alfas. Pero el término del alfa yo lo estoy evitando porque se asocia con el tema del machismo. Y eso es algo que conmigo no va. Yo por eso no soy un alfa, yo soy un jeque. Tratarlo mal es atracción. No. Tratar mal a la femenina es atracción. Tratar mal al masculino causa desinterés. Tiene que hacerlo al revés. ¿Se puede corregir cuando ya siempre estás en una relación? Sí, oiga. No vuelva a querer manipularla, a querer ganársela. Establezca cómo usted quiere que sea la relación. Y si la mujer le dice, pues así no me interesa, así no me conviene, dígale, tienes razón, esto no te conviene, esto se termina. Ahí es donde puede empezar a generar atracción. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Me dijo, está chiquito, te ofrezco mi amistad, ¿qué hago? No la acepte. No la acepte. Si usted es comprensivo aceptando la amistad, genera afecto. Va a ser un gran amigo para ella. Dígale, pa' amigas, amigas tengo muchas. Yo lo que te quiero, lo que me interesa. Como de todas maneras ya te dije que me gustas, lo que yo te quiero para otra cosa. Si no se puede ahorita, pues entonces otra cosa no me interesa. Y cuando usted se va y desprecia esa amistad, ¿qué cree? Empieza a generar atracción. El rechazo genera atracción. Soy un invasor, échele ganas, compadre. De un mensaje perro de cómo tener relaciones amorosas chidas sin límite de tiempo. Yo les puedo enseñar cómo tener relaciones chidas que duren 2 décadas. Más de eso no tengo experiencia. ¿Se puede corregir el sim con el que estaba ligando? Es difícil, pero no trate de manipular. No haga cosas que generen afecto y haga cosas que generan atracción. ¿Cómo? Rechazando, dando poca atención, generando muchas emociones. Rife unas gafas, no estaría mal, fíjate. De hombre a hombre, compa Juan, que le sirvan, compa. Yo les enseño lo que a mí nadie me enseñó, lo que yo aprendí por el modo difícil. Yo he, en el tema de parejas, yo he ido y venido al pinche infierno muchas veces. Yo ya fui al desierto y regresé con la sabiduría. Cuando entendí esto, todo fue bien fácil y todos mis problemas de amores y de parejas se resolvieron permanentemente, gracias a Dios. Y me di cuenta que es algo bien sencillo, ya que lo entendí. Yo lo único que hago es desde mi experiencia, lo que yo entendí se los comparto, porque ustedes no ocupan vivir lo que yo viví. ¿Cómo les gusta a ustedes que los tratemos? Que nos traten bonito, amoroso, detallista. El ser detallista a nosotros nos genera atracción porque eso es algo bien escaso en las mujeres. Muy bien, compa Sebastián. Está muy a tiempo de evitarse muchas broncas. Se pone algo en la barba. La neta me empecé a poner minoxidil. Llevaba como 2 semanas y me dio flojera. Últimamente, minoxidil, a mí la barba me vale sorbete. La que me va a querer como soy. No me interesa a mí ponerme barbón como el filtro. Pues si es el filtro nomás para que no me reconozcan en los aeropuertos. De ahí más luego quiero recortarlo. Le dije eso, que no quería amistad y me bloqueó. Muy bien, compa. Usted generó una emoción, la emoción de rechazarlo, mi compa. Esa es una emoción. Siga por su camino. Ya se la sabe, las de ley. Meditar, hacer ejercicio, bañarse con agua helada, superarse en la vida y subir estados bien perros hasta que ella vuelve. Si vuelve, va a volver porque usted le atrae, no como amiga, porque usted ya le cantó el tiro. Muy bien. Piloto, no hombre, ¿qué piloto voy a ser? Soy vago nomás.
tengo 18, puedo ligar una 22. Pues si es mayor de edad, mientras sea mayor de edad lo pueden intentar. Pero yo le diría, compa, que aproveche y ligue con las de 18 años. Con las de su edad va a aprender más. Porque la de 22 va a ser un poquito más fácil que lo ponga a regalarle cosas, a regalar afecto. Esas técnicas suenan a las temachinas. Pues sí, se podría decir. Solo que yo tengo mi propio estilo de aplicar técnicas para generar atracción y las llamé técnicas para no apropiarme de la palabra temachinas que le pertenece al temachi. Entonces yo con mi propio estilo hago mis cosas y pues le pongo mis nombres. ¿El desaparecerse genera atracción? Sí, sí, definitivamente. Si generaste una emoción y luego no te encuentra, genera, ¿dónde estará? No lo he visto, ¿por qué no ha venido? ¿En cuánto tiempo te busco un ex cuando ya te terminaron? En el momento en el que por tu ausencia te extraña y te quiera ver. Si de en redes ve que te la estás pasando bien perro, te va a buscar antes. 10 de 10 de las técnicas, ¿Cuándo es un buen momento para buscar un man? Pues en el momento en que usted quiera una pareja, la verdad, y empiécele porque batallen más ustedes para establecer las relaciones. Para las mujeres es bien fácil conseguir algo sin compromisos y bien difícil establecer algo formal o algo estable. Muy bien compa Román. Qué bueno que ya tiene la habilidad para generar atracción en las mujeres. Ahora trabaja en eso para que no se le haga vicio y no se le vaya en eso la vida. Porque se hace vicio, ya que empiezas a ya que desarrollas la habilidad para conseguir bien fácil atracción en mujeres, se hace vicio. Te encuentras tu droga barata, te haces vicio y pierdes tiempo. Sí, mi compa, fui alumno del Temach. El Temach es mi Shifu. Saludos desde Monterrey. Ahí cuando vaya en diciembre le mando un saludo a toda la raza de Monterrey. Consejo a los compas que son unos betas. Dígales, oigan, todo lo que ustedes están haciendo genera afecto. Van a conseguir que sea su amiga la mujer, pero no van a generar atracción. Al rato voy a publicar en mi Insta cuál es la lista, qué genera afecto y qué genera atracción. Y dígales, mira, todo esto que tú estás haciendo genera afecto, pero no genera atracción. Saludos, compa Alexis, hasta Chiapas. Qué bonito ha estado, qué chulada está. Sácate los lentes. Sí, como no, ahí va. Se la creyeron. La génica de los lentes. Más creo. Cuando el santo se quita la máscara. Mi novia ya no me habla. ¿Qué debería hacer? Seguramente usted le generó mucho afecto. Por eso lo ve súper aburrido y será atractivo. ¿Qué es lo que hay? Usted no le hable. Dígale. Usted tiene que pensar. Si ella no quiere hablar conmigo, entonces yo ya no quiero hablar con ella. Mi vida sigue. Voy de frente. Mi enfoque son los negocios. Mi misión de vida. Top de risas después de... Saludos, Lucy. Soy nuevo en este, mi compa. Empiece a diferenciar qué genera afecto y qué genera atracción. Lo que genera afecto en las femeninas es todo lo que usted le pueda comprar y dar. Flores, rosas, chocolates, hacer cosas por ellas. Ser comprensivo, cambiar los planes, entenderla, escucharla en sus problemas. Todo eso va a generar afecto. Y así va a conseguir una gran amiga. Si quiere que esa dama sea su pareja, tiene que generar atracción, tiene que generar emociones negativas y positivas. Oye, el vato que iba, no llegó. Jequinas, ¿para cuándo las estás conociendo? No entendí. Por tema de salud tengo que vivir con mis padres. Igual puedo ser alfa. Sí, oiga, eso no importa. Usted puede vivir con quien usted le dé la gana. Usted es el amo y señor de su vida. Si usted quiere vivir con sus padres a los 35, que le valga sorbete. Si se acerca una dama y la dama le dice, no me interesas porque vives con tus padres. Entonces usted le dice, si no te interesa, a mí tampoco. Me vale sorbete. La mentalidad alfa, la mentalidad de un jeque, como yo le digo, es que tú eres amo y señor de tu vida. Todos los demás son invitados. Mientras te traten con respeto,
podrán ser invitados en tu vida. Si una dama le falta el respeto porque usted vive donde usted le da la gana de vivir, pues esa dama no lo merece que se vaya. Y en el momento en que la rechace por eso, ella va a sentir atracción hacia usted. Un jeque es como dijo Chabela Vargas. Chabela Vargas era una cantante del siglo pasado. Ella era originaria de Costa Rica, pero hizo su carrera musical aquí en México. Y un día la entrevistaron a Chabela Vargas y le dijeron: oiga, Chabela Vargas, ¿usted es mexicana? Así es, soy mexicana. Pero, Chabela, ¿usted nació en Costa Rica? ¿Por qué dice que es mexicana? Y Chabela Vargas contestó: los mexicanos nacemos donde nos da nuestra pinche gana. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Cómo construir valor social a los 17? Empiece, sea voluntario, compa. Sea voluntario en la Cruz Roja. Sea voluntario en una causa noble. Eso le va a construir valor social. O triunfa en los deportes. Muchas gracias, Ivana. El alfa puede tener mejor amiga. Sí, oiga. Un hombre de valor, un alfa, como ustedes le dicen, va a tener muchas amigas. Solo los manipuladores, solo los hambreados, solo los que se quieren comer hasta todo lo que camine, esos vatos no tienen amigas. Yo tengo amigas, yo tengo grandes amigas y no tengo ninguna necesidad de querer tener intimidad con ellas, porque eso es algo que a mí me sobra. Entonces, como a mí me sobra la atención femenina de pareja, yo no necesito querer comerme a lo que me pase por un lado. ¿Qué hule, Pablo Valdés? El Commander. Mi vecino. Sí, es muy bueno tener amigas. Y otra, las mujeres necesitan tener amigos sinceros, amigos que no se las quieran dar, porque hasta quien ustedes menos piensan, ahí anda acosando plebes que le piden un consejo y en lugar de ser un amigo sincero, se la quieren dar. Tengo muchos amigos que son muy sims, que son manipuladores. Y a la amiga que se le acerque a pedir un consejo o lo que sea, ya piensen que es una muestra de interés y que pueden tener intimidad. No, compadre, no hagan eso. El chiste del perro, ya está. Pero a ver si cambio de animal, no va a ser que los de protección de animales se me sientan. Yo nunca puedo tener amigos. Eso le batallan. Todas las mujeres necesitan tener al menos algún amigo que genuinamente no les interesa, que genuinamente le diga: la neta, amiga, estás pero re fea, eres como un amigo con curvas. Nomás cuando ando piteando canto tocar. Todo lo que genera afecto resta atracción, todo lo que genera atracción resta afecto. El intenso se la vive generando afecto, pero como no es atractivo, aunque le conviene a la ama recibir todos esos detalles, no es atractivo y no le interesa. El chaca no da ninguna muestra de interés. Solo genera atracción, 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 hasta que se vuelven locas las que caen en eso. Pero no sostienen relaciones a largo plazo porque no se pueden sostener así. El equilibrio está en una cucharada de afecto por cada 10 cucharadas de atracción. Generen mucha atracción y den afecto. Del afecto que ustedes den, generen 10 veces de atracción. Y así la mujer siempre los va a desear, siempre va a querer estar con ustedes. Y siempre va a existir una relación sana que no se va a querer terminar. Mi novia se va de viaje, me trae souvenir. Le dije que me trajera una francesa. Ay, compadre, CLCV. Mucho cuidado, diga, con lo que está pidiendo. Era una señora que se iba a ir de viaje a Francia. Y el marido, no teniendo la maestría en las técnicas que uno tiene, le hizo una broma sin considerar las consecuencias. Y le dijo: como usted, me traes una francesa. Cuando la mujer regresó, le dijo: oye, mujer, ¿y qué pasó con la francesa que te encargué? Y la mujer se talló el abdomen. Espérate 7 meses y la vas a tener en tus brazos. Para que a la vuelta sigas pidiendo francesas.
Una mujer, ¿cómo le genera atracción al hombre? ¿Cómo generas atracción? Tratándolos bien. Siempre los tratan mal, hagan lo contrario. ¿Cómo conquistar un jeque? Ah, la tiene, pero bien difícil. Yo soy inalcanzable. Pero sería siendo bien divertida, oiga, la neta. Siendo bien divertida, agradable. Porque cuando yo conozco mujeres, y si me caen muy bien, y si me caen, y si son muy divertidas conmigo, tal vez se dé algo más. Pero si se pone su papel y es aburrida o es engrosa, se porta mamona, descartada ni para amiga, pues. Descartada. No se muera. ¿Qué pasó, pariente? ¿Traigo sus lentes? Yo creo que sí. Pero la neta, no me interesa. Me querían aplicar la técnica, mi compadre. Así se la apliqué a la Mica, pobrecita. Es que ustedes, ¿para qué me están diciendo que le aplicara técnicas a la Mica? Yo, con todo respeto a la comadre, pues no hay ninguna intención de generar nada ahí, pues solo afecto. Y ustedes, aplícale una técnica. Y la plebe andaba despeinada, pues le dije, oye, ¿por qué no está despeinada, comadre? No se peinó ni palí, me dijo que se iba a peinar. Ay, ¿cómo? Perdón. Y que... ¿Cómo genera atracción? Siendo muy escaso en la atención que le da, provocando emociones positivas y emociones negativas. Voy a poner en mi Insta, repito, la lista, ahorita que termine con esto, que ya voy a terminar, por cierto, la lista de lo que genera atracción y lo que genera afecto. Un tip para los nervios, la práctica, maestro, la práctica. Eso que le da miedo hacer, hágalo 20 veces. Si le da miedo hablar con mujeres bonitas, hable 20 veces con mujeres bonitas. Si le da miedo que lo rechacen, vaya a que lo rechacen 100 veces. En la 101 ya no le va a importar. Jeque, ¿cómo hago amigos? Los deportes son una gran idea, compa. Canchita de básquetbol, de fútbol, vaya y practíquelo. Ahí va a ser amigos. Estar mamado genera atracción. Si a la mujer le gustan los hombres mamados, sí. Sí, pero en general estar fuerte... Aunque no necesariamente estar súper mamado, porque igual cuando están muy mamados no les llama tanto la atención a las mujeres. Pero estar fuerte, la fortaleza mental sobre todo, genera mucha atracción. Más la fortaleza mental que la física. A mí cuando me ignoran me enfado, así que siempre aplica. ¿Qué hubo? Pues mucho cuidado, porque el que la haga enojar la puede enamorar. Saludos hasta Colombia, compadre. Saludos hasta Tabasco. Bueno, plebes, fue un live muy interesante. Espero no haber dicho demasiadas tonteras. Que les haya servido. Me retiro en 2 minutos. Últimas preguntas. Hoy voy con mi novia. ¿Qué hago? Moléstela todo el tiempo. Hágale carrilla. Broméela con ella y moléstela. No lo leí, compa. No lo leí. ¿Por qué el carro les gusta a las morras? Porque el carro es un símbolo de poder. Y eso genera atracción. Los símbolos de poder generan atracción. Y si me liga una morra con vato, descártela. Un jeque no chapulinea. Descártela. Gracias, compa Carlos. Saludos desde Costa Rica. Estuvo bueno, la neta que sí. Cuando me ignoran, le paso la lengua a su cara. Esa es una muy buena idea. Compa, la voy a subir esa. Tengo que subirla. Coménteme en un TikTok el que acabo de subir, coménteme esa, oiga. Esa va a ser la número 38. Cuando la dama lo ignore, lámbase la mano y pásesela por la cara. Claro que la va a molestar eso y genera atracción. Porque el mostrarle que no le tienes miedo, que no le tienes miedo a que se enoja, denota fortaleza mental, denota seguridad y eso genera atracción. Recuperar atracción en esposas después de 5 años de relación. Sí se puede, oiga. Sí se puede. Sí, sí. Un matrimonio puede llevar 21 años y usted puede provocar que la mujer esté deseosa de usted. Se lo digo porque me consta. Consejo para mis 5 novios. Perfecto. Dígale a los 5 que no es exclusiva a usted. Que va a andar con 5 porque así es como a usted le gusta. Los que se queden la van a tratar bien. Si se van todos, pues ahí fue. Pero si los que se queden y aceptan eso, se van a divertir.
Si hacen algo que no me gusta, me voy. Muy bien. La frase que más le gusta, ¿cuál será? Pues tengo muchas, pero hay una que yo hice y se las comparto ya para terminar el live. Cuando me preguntan por autoestima, por seguridad, yo les contesto una frase: tranquilo descansa el ave sobre la rama, no porque confíe en la rama, sino porque confíe en su habilidad para volar. La seguridad que yo tengo viene de aquí de adentro. Esto que está aquí adentro lo voy a tener mientras viva. No viene de las cosas, del dinero, los carros o lo que sea, o las personas, porque esas son cosas temporales que se van a acabar. Otra frase muy buena es: yo me siento, el momento presente es mi hogar. Donde quiera que estoy, estoy en mi hogar. Pura sabiduría. Háganle caso al viejo sabio y les irá bien en la vida. Se acaba el live porque tengo un cotorreo muy bueno al que ir. Nos vemos en el que sigue. Ahí los guachos.